Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Dios que dice a mí del Dios, el encendecerlo así cantando, y sin ellos querer no estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada hemos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a nuestra luz nacida. Quédense, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así no cuando creas que muera. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad.
Me entró un escalofrío por los huesos.
esclava mis piernas al andar. Porque yo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que lo sonríe. Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no queda vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, el de la pierna de grasera, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. A tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, desgracia con trote harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migaja, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del pasado. Dará una muerte afrentosa. Oh.
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección. Supliquémosle diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso,
que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Clementísima por los pecadores. Oremos. Dios Santo y Misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes.
La intención de esta Santa Misa es por el jardín de niños Santa Teresita, que vienen como peregrinos. Le pedimos a Dios nuestro Señor que a estos niños Dios los haga crecer en sabiduría y gracia. Que a los papás, a los maestros, todos los que están encargados de estos niños, también les dé sabiduría y fortaleza para que los puedan educar en Cristo Jesús. Que realmente puedan ser unos verdaderos hombres cristianos que le den mucha gloria a Dios y que puedan servir a sus hermanos. También le pedimos a Dios por la paz en el mundo entero, especialmente en nuestra patria. Y en esta Santa Misa siempre pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Que el Señor los bendiga a todos ellos. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por las prácticas de la Sagrada Penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos
viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de la mano de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos habla por medio de parábolas. En esta parábola que acabamos de escuchar, lo más importante es Jesucristo nuestro Señor, que es entregado a la muerte y resucita al tercer día. De esto nos habla también la primera lectura. José era un hijo muy amado de su padre. Sus hermanos lo vendieron y querían matarlo. Sin embargo, al final de su vida, pudo ayudar a sus hermanos y a su padre a que no murieran de hambre. José es sombra y figura de lo que sucede con Jesucristo nuestro Señor. Él es entregado a la muerte y resucita. ¿Qué significa esta parábola que acabamos de escuchar? Dios plantó una viña y la entregó al pueblo de Israel para que la trabajara y la viña diera su fruto. Envió a algunos, en algunas ocasiones, mensajeros, pero los maltrataron y los mataron en lugar de dar el fruto que debían dar. Sin embargo, Dios envía a su propio Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pensando a Él, no lo matarán, es mi Hijo. Sin embargo, al verlo, al ver a Jesús, fue entregado a la muerte. Podemos entender esto con aquel pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿se acuerdan? Cuando Jesús pregunta a sus apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra en nombre de los apóstoles y nuestro, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo nuestro Señor nos explica esto, en qué consiste ser el Mesías, el Hijo de Dios. Va a sufrir mucho, va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y escribas. Lo van a azotar, coronado de espinas, y finalmente lo van a crucificar. Y así lo hicieron con Jesucristo nuestro Señor. Lo crucificaron. Pero al tercer día resucitó. Ante estos hechos, Dios castiga a los primeros trabajadores. Les quitará la viña, es decir, su tierra, su reino, sus posesiones, el reino de los cielos. Los dará a otros pueblos, y estos pueblos somos todos los pueblos del mundo, para que también cultiven esta viña, cultiven el reino de Dios. No se nos olvide que Jesucristo, nuestro Señor, nos ha hecho una promesa. El pueblo judío no está abandonado.
también él se convertirá. Es promesa de Jesucristo nuestro Señor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Señor. Es promesa de Jesucristo nuestro Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar, pues, tiene como centro a Cristo y a la Iglesia. A Cristo, también Jesucristo nuestro Señor, fue sacado de la ciudad, llevado a un monte para ser crucificado. También Jesús fue vendido. Jesucristo nuestro Señor, pues, muere en una cruz para la salvación de todos los hombres, de todos absolutamente. Y también tiene sentido eclesial. Se le quita este reino al pueblo de Israel y se le entrega a otro. Somos todos nosotros, para que demos fruto. Y demos fruto abundantísimo. Pero recordemos que sin Cristo no podemos dar fruto. Con Cristo sí podemos dar fruto. Y un fruto abundante como lo quiere nuestro Padre Dios. Lo que se necesita para que demos fruto. Primero, que nos convirtamos. Y que creamos en Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que debemos creer en Cristo Jesús? Lo que Él nos dice precisamente, que va a sufrir mucho, padecer. Y también nos habla precisamente de cómo nosotros podemos dar mucho fruto a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Nos dice a nosotros como Iglesia y a nivel personal, vayan por todo el mundo y evangelicen a toda criatura. Pero conviene que aquí nosotros nos hagamos este examen. Realmente en este tiempo de Cuaresma, de una manera muy especial, escuchamos la palabra de Dios y tratamos de ponerla en práctica. Somos evangelizados nosotros mismos para poder evangelizar a nuestros hermanos. Y miren cuánto necesitamos predicar. Ustedes, papás y mamás, catequistas, ministros, ustedes, papás, maestros de estos niños, todos nosotros como sacerdotes, tenemos que predicar la palabra de Dios sin cansancio, a toda hora, en todo momento, evangelizar a toda criatura, para que se pueda cumplir la voluntad de Dios, para que el reino de Dios llegue pronto a nosotros, pero también tenemos que vivir lo que Cristo nos ha enseñado, la caridad, el amor. En esto debemos distinguirnos los cristianos, los católicos, en un amor fraternal. Bendito sea Dios que la Santísima Virgen María de Guadalupe nos enseña esto. Ella es nuestra madre y todos nosotros somos hermanos. Vivimos como hermanos. En el amor de Cristo, pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que nos ilumine y nos fortalezca y podamos vivir a Cristo muerto y resucitado. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención,
Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Después de cada oración respondemos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Oremos. Señor, ten piedad. Por los peregrinos de Jardín de Niños, Santa Teresita, para que Dios les siga manifestando su misericordia y sigan venerando a nuestra Madre Santísima. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Cuerpo y sangre, Señor.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, dispongas debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento. Nos impulsa a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Patricio, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados. Digamos pues, llenos de fe y confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con toda decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice especialmente en este tiempo de Cuaresma. Recibimos esta bendición con espíritu de fe y caridad. Como signo, inclinamos nuestra cabeza y decimos amén al final de la oración. Bendición. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Suplicando tu presencia, atende, Señor.